¿Cómo le va? Saludo habitual para darle la bienvenida a esta entrega diaria de Noticias Universitarias que, como siempre, intenta acercarle los últimos acontecimientos, hechos institucionales que tienen que ver con el interés de la comunidad en general y no exclusivamente de lo que hace al plano educativo. El saludo de bienvenida entonces, estamos ya prácticamente en la mitad de la semana y los próximos minutos los vamos a repasar con información universitaria. El primero de los temas tiene que ver con la sesión de Consejo Superior de ayer, presidida por primera vez por la rectora Marisa Rovera, atenta a que en los últimos días ella hizo su asunción junto con otras autoridades universitarias. Ya vamos a ocuparnos de uno de los temas que llevó bastante tiempo respecto del debate, pero lo primero justamente fue el saludo que la rectora Rovera realizó en su carácter de presidenta del cuerpo colegiado. La verdad que permítanme decir que más allá de que Nora y yo veníamos siendo parte de este Consejo Superior, hacerlo hoy desde este lugar realmente es algo significativo, tanto desde el punto de vista institucional como personal. Realmente me honra presidir el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el mensaje que queremos transmitir, no solamente Nora y yo, sino todo un equipo que nos acompaña, es que esperamos poder transitar en este órgano máximo de cogobierno de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un recorrido conjunto, dando siempre apertura al diálogo, a los acuerdos, a las opiniones diversas, con respeto, y que juntos podamos construir o reconstruir políticas institucionales que se consoliden a largo plazo. Ese es nuestro compromiso, no solamente con todos ustedes, sino con toda la comunidad universitaria y la sociedad toda. Así que simplemente quería decir estas palabras porque, bueno, las sesiones ordinarias continúan, la vida institucional continúa, pero bueno, para nosotros hoy no estar sentado allá y estar acá significa realmente algo que, bueno, vale la pena remarcarlo y también, ¿por qué no agradecerlo? Durante más de 6 horas sesionó ayer el Consejo Superior de la Universidad y uno de los temas centrales estuvo relacionado con el debate respecto de la situación de trabajadores contratados, cuya resolución había sido firmada recientemente por el rector saliente, Roberto Rovere, y que ahora, según las palabras de la nueva rectora, hay una nueva resolución de las autoridades que contempla, entre otras cosas, fijar distintos plazos para analizar precisamente la situación de trabajadoras y trabajadores contratados. Así lo explicaba la rectora. Ha tenido conocimiento público, tiene que ver con una resolución que el entonces rector Rovere estableció mantener el vínculo laboral de trabajadores y trabajadoras que detalla en un anexo de la presente resolución a partir de la fecha de la presente norma y con renovación automática. Da una serie de fundamentaciones, cabe aclarar que en este expediente 142.329, lo que dio origen a esta resolución es una nota del entonces secretario académico Sergio González, que adjunta con la firma de trabajadores, trabajadoras del área de la Secretaría Académica Central, que ustedes recordarán en algún momento tratamos este tema incluido en lo que en agosto-septiembre del año pasado terminó dando como consecuencia la derogación de la resolución 645/2005 y aprobamos mediante la 301/22 mantener la contratación de personal, algunos por contrato, otros horas cátedra, de personal que aún no habían podido ser incorporados bajo una situación de carácter efectivo en ninguno de los claustros, dando también por cerrada la incorporación en ese momento de personal en la planta no docente. Tras eso, nosotros emitimos otra resolución que ya en nuestra gestión, la 385/23, de fecha 8 de mayo,
en donde claramente de ninguna manera desconocemos la tarea que vienen realizando los trabajadores en esta universidad, como tampoco desconocemos los programas a los cuales los trabajadores vienen estando afectados desde hace muchos años, que son programas que todos conocemos, que tienen que ver con actividades recreativas, deporte, PEAN, unibarrial, es decir, una serie de programas que de alguna manera hacen a la identidad de esta institución, pero claramente lo que sí desconocíamos era la afectación de esta cantidad de trabajadores también de esa larga data que se sumarían en principio a esos 48 que el año pasado aprobamos en este Consejo Superior. Lo quiero explicar más allá de que está en las resoluciones y en todos los considerando, está claramente explicitado el proceso, dejando siempre a resguardo que acá no se cuestiona ni el programa ni el desempeño de los trabajadores. En realidad lo que queremos tener es el tiempo necesario para analizar cada uno de los casos que plantea ese anexo, más otros que incluso no están contemplados en el anexo, pero que hemos también, desde la gestión anterior, y nosotros lo hemos mantenido, la situación de contratos, algunos hasta fines de junio, otros hasta fines de julio. Es decir, esto amerita un análisis profundo, porque en realidad, si uno no analiza el fondo de esta cuestión, es ver de qué manera no solamente hacer un listado para mantener un carácter permanente de una contratación o de un interinato, sino que creo que pasaron suficientes años como para tener que darle un poquito más de compromiso, celeridad, a ver de qué manera, por qué mecanismos deberíamos realmente estar incorporando estos trabajadores. Un dato para tener en cuenta, hablando ahora puntualmente de la Facultad de Ciencias Exactas, es que como Marisa Rovera asumió en su calidad de rectora de la universidad, ahora ocupa el decanato de esa unidad académica la profesora Marcela Daniele. Ratificó que van a seguir trabajando con los programas y los proyectos que estaban previstos. El motivo de la renuncia de la doctora Rovera por asumir el cargo de rectora de la universidad, cumpliendo el rol de vicedecana de la facultad, he tenido que asumir esta función de estar al frente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, tomando el rol de función o de decana de la facultad. Para mí es un enorme placer y honor representar a mi facultad. Era mejor trabajar en equipo con Marisa, pero bueno, aquí estamos trabajando por la facultad, tengo un equipo que me acompaña, así que esto sería hasta agosto, hasta el 19 de agosto del 2024, que es cuando termina nuestra función. Estábamos elegidos hasta esa fecha, así que ese sería el... ¿Se van a mantener los proyectos y la impronta que se viene trayendo hasta ahora? Sí, sí, claro. Nosotros veníamos trabajando con un plan estratégico de la facultad, nosotros denominamos PEXA, 2019-2023, que había sido trabajado con todos los departamentos, con todos los integrantes de la facultad, y bueno, en este último periodo, en este año que nos queda, la idea es tratar de concluir con la mayoría de las cosas que habíamos propuesto en ese plan. Y como compañera de fórmula no puedo dejar de preguntarte qué sensaciones te genera que Marisa haya llegado a ser la primera rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y me genera primero orgullo. O sea, yo Marisa tengo como una admiración por su capacidad de gestión como persona. Nosotras comenzamos una gestión en el 2017 como dupla, después fuimos reelectas. Y éramos una gestión de la facultad nada más y después terminamos siendo amigas, somos muy amigas. Entonces tengo un enorme orgullo que la Universidad Nacional de Río Cuarto tenga hoy a Marisa Rovera como rectora. Tengo una confianza plena en lo que ella puede hacer con esta institución. Y bueno, y la verdad que
La veo como primera rectora de esta universidad, como también a Nora Bianconi, primer vicerrectora. Y bueno, realmente como mujer me siento que estamos avanzando en nuestro género, estamos ocupando lugares donde estamos teniendo un reconocimiento muy importante, las mujeres al frente de estas conducciones, donde podemos no solamente conducir, sino podemos estar ocupando estos roles y estar sumando, independientemente del género de quienes nos acompañan, ¿no? Así que es muy importante para mí que Marisa sea la primera rectora y también Nora la primer vice. Marcamos ahora la pausa en la información universitaria. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a dar detalles de lo que se va a tratar la próxima semana en nuestra universidad respecto de lo que será la Asamblea de las Obras Sociales Universitarias que va a tener lugar en Río Cuarto, concretamente en el campus local. Ya volvemos. Unirío TV, televisión universitaria. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. No puede ser una foto así. ¿Qué? Foto de abdominales, no, es muy de salame. No. Esta con el perrito. ¿Te parece con sí, el perrito? Sí, es de tierna, pon esto, dale. Entre perritos y abdominales me quedo con perrito. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Unirío TV, televisión universitaria. Segundo bloque de información universitaria y damos la fecha con precisión respecto de lo que va a suceder desde mañana en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Va a continuar el viernes y el sábado se van a trasladar a Villa María. ¿De qué estamos hablando? De la Asamblea General que va a tener el Consejo de Obras Sociales Universitarias de nuestro país. Se va a analizar, por supuesto, la realidad del sector a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y, por supuesto, también se van a elegir autoridades en este consejo. Claro está también que se van a abordar algunos temas, entre otros, el que tiene que ver con la producción de leche de burra pasteurizada, esto fundamentalmente pensando en los niños que tienen alergia a la leche de vaca. Hablamos con la titular de ASPURC. Esto nos adelantaba, insistimos, respecto de lo que va a suceder desde mañana a la hora 10 en el campus local. Este encuentro va a consistir en la Asamblea General de COSUN y Reunión SUMAS. Van a venir prácticamente las 24 obras sociales que integran el COSUN, SUMAS, que es el Sistema Universitario Asistencial Médico Solidario, depende del COSUN.
Además de la Asamblea General, en donde se van a aprobar tanto los balances de Sumas como los balances de COSUM, se realizará la elección de nuevas autoridades del COSUM y se realizará la elección parcial de Sumas. En el caso de COSUM es lista completa, en el caso de Sumas se elegirá secretaría, que en estos momentos la tiene Aspurrio Cuarto, primera vocalía, tercera, cuarta vocalía y la comisión fiscalizadora. También en este evento aprovechamos desde ASPUR para presentar los proyectos que hemos avalado, con los cuales colaboramos, que tienen que ver con insumos y con tecnología sanitaria, como por ejemplo el proyecto del bipedestador, que ya está el prototipo y lo presentaremos, y de la producción de leche de burra, que es óptima para los niños que tienen alergias a las proteínas de la leche de vaca y que ya ha sido aprobada como alimento, falta que sea aprobada como medicamentos. En el marco de este proyecto de producción de leche de burra, ¿realizarán un viaje a la planta de producción? Sí, realizaremos un viaje a la Universidad Nacional de Villa María, porque es un proyecto avalado por la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por la empresa Ecuslac, donde ASPUR es colaboradora. Iremos a la planta piloto de producción de leche de burra y después nos trasladaremos a la estancia Yucat, que es donde está el tambo, y bueno, tendremos la posibilidad de ver el ordeñe de las burritas. Estos productos o tecnologías sanitarias más los insumos no solamente quedarán a mediano plazo, creo ya, en disposición de ASPUR, sino que los socializaremos no solo a las otras obras sociales universitarias, sino también a todos aquellas o a todas aquellas organizaciones que requieran de la prestación. Cambiamos de tema, ahora nos ocupamos de una grata visita que tuvo hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto y que en este caso tiene que ver con estudiantes de colegios secundarios de la región que frecuentemente visitan justamente nuestra casa. Hoy fue el turno de chicos del Colegio Agustín Tosco de Coronel Moldes y en primera instancia vamos a compartir la palabra de una de las profes. Desde la asignatura Formación para la Vida y el Trabajo se busca que los chicos conozcan un poco de la vida universitaria y también laboral antes de insertarse a este nuevo mundo. Entonces ya tenemos contacto hace varios años con la gente de secretaría y ellos nos posibilitan venir a conocer el predio, a que los chicos se saquen las dudas previas a venir a la universidad a estudiar. Participaron entonces de un taller y el recorrido por el campus. Exacto. Por el momento estamos haciendo el recorrido y el próximo paso sería la charla final donde ellos se sacarían todas las dudas. Y en esta primera parte, ¿cuál es la experiencia de los chicos, las opiniones que van surgiendo? Bien, en el camino veníamos hablando y por ahí es mucho miedo al principio, porque lo ven muy grande, muy desconocido, pero a la vez les gusta el lugar, conocen nuevas cosas, nuevos sectores que ellos no están acostumbrados. Entonces es una experiencia muy rica para ellos a nivel personal. Y además en el marco de este recorrido están aquí en nuestro canal visitando el Departamento de Audiovisuales. Sí, sí, visita única este año. Nos sorprendieron con esta visita en el canal audiovisual, que nunca habíamos tenido la posibilidad de ingresar. Justamente somos una escuela orientada en comunicación y para ellos es increíble conocer un poco cómo trabaja un medio de comunicación a otro nivel. Sí, un nivel más profesional que el que están acostumbrados dentro del secundario. Se los ve muy emocionados, muy expectantes con cada una de las cosas que se le muestran aquí. Sí, sí, es como que todo es a nivel mayor. Conocen una cámara profesional, por ahí la parte de control que nosotros no tenemos, lo hacemos con una consola chiquitos. Ellos conocen esta consola enorme con un montón de botones. Entonces están muy, muy interesados y muy curiosos también. Seguimos con este tema, la recorrida abarcó distintos puntos centrales de nuestra universidad pensando en las chicas y los chicos de Moldes como potenciales ingresantes el año próximo a nuestra universidad. Por supuesto, también compartimos el testimonio de ellos. Me parece que está muy bueno ya que nos ayuda a orientarnos y a conocer las universidades que vamos a querer estudiar y estar
y bueno, y más que nos trajeron a un estudio, nosotros estamos orientados a la área de comunicación y esto nos parece la verdad sorprendente, ya que en algún momento queremos llegar a tener un estudio similar, no tan bueno así, pero queremos llegar a tener algo así. Y en esta orientación que ustedes tienen en la escuela, ¿qué actividades realizan, qué experiencias tienen? Bueno, el año pasado, cuando éramos quinto, hicimos radio en el pueblo, Radio del Pueblo, y este año tenemos que hacer dos cortos, uno para presentarlo a una competencia de cortos de tiza en Ocativo Córdoba, y otro es que es del colegio, la materia de colegio. ¿En tu caso ya tenés definido qué vas a estudiar? ¿Te interesa la comunicación puntualmente? No estoy tan así acertada en una, pero es parte de comunicación o periodista o en sí abogacía, pero es todo casi relacionado. ¿Y lo que has visto de la universidad en general, qué te parece? La verdad que me gustó, me parece que es muy grande, porque nosotros somos un pueblo chiquito y tenemos miedo, la mayoría de los chicos como que tenemos miedo de perdernos los primeros días y todo, pero me parece muy lindo todo. No, me parece muy bueno, cosas que como que hay muchas personas, como que no me lo esperaba, bastante grande la universidad, y me llama la atención como que estamos aprendiendo en un recorrido como que no lo tenía muy en cuenta, como que tenía otro punto de vista, como que era la universidad, que era como que muy distinto a lo que yo pensaba, y la charla, el recorrido, te ayuda a abrir la mente para tener en cuenta y te deja muchas cosas en clara, como que nosotros teníamos otro pensamiento, como que era muy diferente, pero cuando llegamos acá nos encontramos con otra cosa y que era como que totalmente lo que yo pensaba. Y ustedes tienen orientación en comunicación y hoy están visitando nuestro canal, nuestro departamento audiovisual. Sí, nosotros también estamos trabajando y tenemos un proyecto en el colegio que lo que queremos hacer también es tener nuestra propia área de comunicación para que a futuro también nosotros podamos trabajar dentro de eso y seguir proyectándonos más como en especialidad. Llegamos así al final de la presente entrega de noticias universitarias. Como siempre, más allá de la formalidad, le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía. Hasta mañana.